relatora. El desplazamiento interno es un problema creciente en México. A pesar de su reconocimiento gubernamental en 2019, todavía no existe un diagnóstico formal de la problemática ni políticas públicas especializadas para su atención integral, de forma que la población aún se encuentra invisibilizada y desatendida. Con base en el monitoreo de episodios de desplazamiento masivo que realizamos, en el 2019 identificamos 27 episodios causados por violencia generada por grupos armados organizados, violencia política, conflictividad social y disputas territoriales en 8 estados del país, los cuales afectaron a al menos 8.000 personas. Estos nuevos desplazamientos se suman al registro acumulado de 338.000 personas desplazadas a finales del 2018. Durante el primer semestre del 2020, hemos registrado 8 episodios, de los cuales 3 se tratan de desplazamientos múltiples. Desde que inició la emergencia sanitaria causada por la COVID, la violencia, los desastres, los conflictos y los desplazamientos no han cesado en México. Los reportes de ataques armados a comunidades desplazadas en el estado de Chiapas continúan y en Guerrero la violencia desplazó alrededor de 800 personas. Señora relatora, tomando en cuenta la preocupante situación de la población desplazada, le solicitamos inste al gobierno mexicano a tomar medidas urgentes para responder a los impactos desproporcionados que la pandemia genera sobre la población desplazada y adopte con apremio políticas de prevención, protección y atención integral que permitan el alcance de soluciones duraderas. Gracias.